Mire, señor Errejón, si yo fuera una mujer de izquierdas, usted los ataques machistas que me ha lanzado se los hubiera tenido que tragar. Si leo o no leo los discursos, si un hombre me tiene que escribir o no las palabras, si otro portavoz tiene que salir en mi defensa. Hablando despacio, hablándome despacito, a ver si lo comprendo, porque es que usted, como tiene ese halo intelectualoide tan estupendo, me tiene que hablar despacito para que, claro, la pobre mujer de centro derecha o de derecha o extrema derecha, donde quiera que me ponga, le entiende. Porque, claro, usted es tan intelectual, es tan listo y tiene un discurso tan elaborado, tan concienzudo, después de tantos, podemos decir, días u horas en la política madrileña destinado a esto. Pues a lo mejor no me tiene que hablar así para que a usted le entienda. Y sobre todo, él empieza a comportarse. Me tiene que decir él cómo me tengo que empezar a comportar.